Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Beatriz Vidal, Key Movement en Instagram, donde estamos hablando sobre movilidad, ya hemos visto de qué depende y cómo mejorarla, y en esta parte, como al final el entrenamiento del que hablamos en las partes anteriores a lo mejor son 20-30 minutos al día, pero el día tiene 24 horas, pues vamos a ver qué hábitos podemos seguir en el día a día para no perder movilidad y para intentar mejorarla en la medida de lo posible. No me enrollo más y dentro vídeo. Pero antes de nada, normalmente nos creemos que únicamente por hacer estiramientos en el gimnasio o por hacer ejercicios de movilidad ya van a mejorar nuestra postura, nuestros rangos articulares, y realmente estamos a lo mejor haciendo eso durante 20 minutos al día y durante 23 horas y 40 minutos estamos sentados, encorvados así, con los hombros hacia adelante. Entonces, ¿se requieren también otro tipo de hábitos en el día a día para acabar mejorando nuestros rangos de movilidad? Ya, que al final, continuamente lo que estamos haciendo o lo que se mueve de conversación es esa mala interpretación que hay a nivel de la movilidad. Movilidad no es flexibilidad. Una persona, por mucho que una persona si estira el músculo, ¿va a ser más flexible? Sí, pero es que no va a tener la capacidad al final para absorber esa fuerza y para controlar esa fuerza. No, entonces, ¿una persona que estira durante 20 minutos al día va a ser más flexible? Sí. Ahora, ¿va a tener la capacidad de controlar cualquier movimiento que se le diga que se haga en esa máxima amplitud? Pues lo dudo. Lo dudo, además, yo lo he visto. He tenido a gente de yoga, he visto a bailarinas, y te das cuenta de que son personas muy flexibles, que se pueden abrir de piernas, por ejemplo, pero si tú, en ese momento en el que hacen el split, ¿vale? En ese momento en el que hacen el split, yo les digo que me levanten una pierna y genere una rotación interna y externa de la cadera, son incapaces. Y al final es lo que queremos, que sobre esa máxima amplitud de movimiento, al final tengan esa capacidad para generar una fuerza. Vale, y como hábito así en el día a día, he visto gente que a lo mejor lo que hace es estiramiento de vez en cuando cada hora en su trabajo, o que se lavan los dientes estando en posición de sentadilla. ¿Estas cosas son útiles o qué tipo de hábito, digamos, fuera del entrenamiento en sí, recomiendas tener para mejorar los rangos? Bueno, eso puede ayudar. Yo lo que recomiendo al final son realizar esas rotaciones articulares generales, en donde se pasa por cada una de las articulaciones, y en donde no es que solamente se produzcan círculos, ¿no? Que esto también es como no sé cómo llamarlo, es otra discusión aparte, ¿no? La gente cuando ve el trabajo de movilidad como que solamente ve rotaciones, y bueno, son rotaciones porque lo que quieres es mantener la longevidad y mantener esa hidratación a nivel articular, ¿no? y de la cápsula. Pero realmente lo que se está produciendo es rotar cada una de las articulaciones de una manera controlada, y en donde el resto del cuerpo también está en tensión para transmitir la fuerza al resto del cuerpo, ¿no? Y que cada vez se vaya ganando esos rangos de movimiento. Entonces, yo lo que sugiero es unos 10 minutos al día, tanto cuando te levantas como por la noche, en donde se le dé ese movimiento a las articulaciones. Pasar una a una por la articulación, por las cervicales, pasar por los hombros, pasar por las muñecas, pasar por el codo, pasar por la cadera, por la rodilla, por los dedos de los pies, por el tobillo, y no te lleva más de 10 minutos. Y eso al final también lo que te dice es una pista de saber ese día cómo están tus articulaciones, cómo está tu cuerpo y sobre dónde tienes que incidir más, ¿no? O sea, aquí no va a haber una programación. O sea, con la gente popular, que es el 80%,
no va a haber una programación de no tienes que hacer esto, esto y esto y esto. No, es que tienes que valorar y evaluar a la persona en ese día. Porque estamos en continuo cambio. Claro, ahora vamos a entrar un poco más en lo de la valoración, pero entonces, ¿cómo se practicaría esto? Tú llegas antes de acostarte, por ejemplo, y te pones a hacer círculos con el cuello, círculos con, porque ha hablado de que tienes que darle tensión también a otras partes del cuerpo. ¿Cómo se haría esto exactamente? Sí, y mira, yo ahí lo que te propongo, ¿vale? Si quieres, me comprometo a lo siguiente, ¿vale? Para que todo el mundo empiece a incorporar esto en su día a día. Voy a hacer un vídeo en donde explique cómo se hace este trabajo, ¿vale? De las rotaciones articulares controladas para que las personas lo puedan incorporar en su día a día. Vale, pues ¿vale? Entonces, como dejaré por abajo enlaces, vale. Pondré también ese vídeo. Claro, porque vale, creo perfecto. Que va a quedar mucho más explicativo, vale. ¿Vale? Y más claro todo. Y entrando un poco más en lo que hablas de que es necesario evaluar cómo está una persona cada día, yo te iba a preguntar de manera general, pero ¿cómo orientaría esta evaluación? ¿Cómo podríamos medir en qué articulaciones tiene un peor rango de movilidad, en cuáles está mejor una persona? Vale, pues mira, esto como cualquier entrenador personal, ¿vale? Creo que tenemos que tener la capacidad para hacer una valoración, no solamente de los rangos pasivos, sino también de los rangos activos. Al final, la mayor parte de las veces lo único que se hace es hacer una valoración sobre los rangos pasivos de movimiento. Pero también hay que saber qué diferencia hay entre un rango activo y un rango pasivo, ¿vale? Y para eso existen diferentes evaluaciones. Y, por ejemplo, en febrero me voy a terminar de formar precisamente en lo que es esta evaluación, por lo que no voy a entrar en detalle ahora porque seguramente haya cosas que se me escapen de las manos. Y ya lo hablaremos más adelante. Pero sí que te digo que hay que evaluar tanto los rangos activos como los pasivos. Y si un entrenador no tiene la capacidad, creo que también tiene que haber un trabajo multidisciplinar con un fisio. Vale, y estas evaluaciones, digamos, se suelen hacer con diferentes test, que a lo mejor el test de tocar el suelo sin flexionar las rodillas, si puedes, cosas así. ¿Podrías sí. mencionar algunos de los más típicos? Bueno, por ejemplo, la capacidad para el trabajo de flexión de hombro, ¿no? Es decir, tú de manera pasiva hasta dónde llegas con el hombro y luego de manera activa hasta dónde eres capaz de llegar. O sea, y eso es tan sencillo como saber cuáles son los movimientos que tiene que hacer cada articulación. Claro, ¿vale? Por ejemplo, en este que dices del hombro, ponerte con la espalda pegada a la pared y ver si eres capaz de tocar con la palma de la mano, por ejemplo, que hay mucha gente que no es capaz de hacer eso. O puede ser útil también el de la dorsiflexión, lo típico de poner la planta del pie entera apoyada en el suelo y ponerte al lado de una pared y a ver hasta cuánto llega a tocar con la rodilla la pared sin levantar la planta del pie, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Si es que te sabe muchos. Y una valoración bien hecha es que te lleva un tiempo de una hora y media, por ejemplo. O dos horas, dependiendo del caso. O sea, que simplemente es hacer una evaluación inicial. O sea, test hay muchos, ¿vale? Hacer esa valoración y en función de eso programar u orientar lo que sería ese entrenamiento de movilidad. En mi caso con la gente que acude a mí es que si tú no tienes un buen grado de movilidad, ¿vale? Con todo lo que hemos explicado anteriormente y lo que ello requiere, es que los movimientos que tú vas a generar van a ser muy limitantes, ¿no? Y van a ser continuamente a base de compensaciones. Entonces, para que haya un buen movimiento, al final tiene que haber la movilidad, tiene que haber una buena movilidad. El movimiento es la expresión de la movilidad que cada uno tiene. Muy de acuerdo en esto. ¿Y cuáles serían las deficiencias más comunes que se observan en la gente en cuanto a movilidad? Porque al final todos tenemos un estilo de vida más o menos parecido y supongo que habrá ciertas cosas que se vean a menudo en la mayoría de las personas, ¿no? Pues mira, hombros, cadera, tobillo y algo a lo que no se atiende nada de nada es a la columna.
y muchos problemas, no te voy a decir un porcentaje, pero sí que en la mayoría de los casos, problemas de cadera se producen porque no hay una buena movilidad en la columna o problemas de hombro. La columna también hay que trabajarla. Y concretamente, para esto que hablas, columna, hombro, bueno, del hombro ya hemos hablado un poco, pero para la columna y la cadera, ¿cómo podríamos detectar esta deficiencia de movilidad? Bueno, al final la columna es tener la capacidad para segmentar cada una de las partes de la columna, ¿no? La zona dorsal, la zona cervical, y que tengan esa libertad de movimiento. Y para el tema de la cadera es que al final la persona tenga la capacidad de pasar por cada uno de los movimientos que tiene la cadera, ¿no? Que es flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. Pero al final, ¿qué pasa? Que continuamente, lo general, en la cadera se tiende simplemente a la flexión o a la extensión, ¿no? A la abducción y a la aducción, es decir, adelante, atrás y a los lados. Pero realmente la cadera tiene esa capacidad de rotar. Y luego esto se ve mucho cuando, por ejemplo, yo mando a hacer un trabajo de rotación de cadera, ¿vale? Y se ve muy bien cuáles son las partes del cuerpo con las que tú compensas. Entonces, una rotación de cadera, en la mayoría de los casos, se ve compensada con un arqueo en la zona lumbar. Entonces, ahí ya me está dando pistas a mí sobre si esa cadera se rota bien o no, ¿no? Y dónde está compensando. Claro, el típico boot wing, por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, sería una compensación de este tipo, ¿no? Por ejemplo. Y luego también va a depender, o sea, de la persona. Es que ninguna persona es igual. Y aunque se pueda ver a priori las mismas carencias, luego la forma de trabajarlo es distinto. Vale, y ahora que ya sabemos un poco cómo podemos detectar estos problemas de movilidad, ¿es lo mismo si estos test los haces a primera hora de la mañana que si lo haces antes, que si lo haces después de entrenar? Hombre, después de entrenar no, porque ya tu sistema nervioso ha sido estimulado. Entonces, si se van a hacer valoraciones, eso es como cuando vas al médico, ¿no? Y te dicen que te tienes que hacer los test en ayunas. Pues con los test pasa lo mismo. Yo lo que recomiendo, que pueda haber otras opiniones y serán también válidas. Yo lo recomiendo es sin haber hecho previamente ningún tipo de actividad física. Que no significa que tenga que ser nada más levantarte, ¿no? Que puedas llevar despierto un rato. Hombre, claro. No te voy a sacar de la cama y te voy a hacer los test, ¿no? Puede ser una opción. Y bueno, ya sabemos un poco qué debilidades tenemos en cuanto a movilidad. Hemos hecho estos test y ahora habría que descubrir cuál es la causa, ¿no? Supongo, la causa de que esté esta falta de movilidad. ¿Es tan importante esto como se puede creer o no podemos saber exactamente cuál es la causa y tenemos que ir probando? ¿Qué me podrías decir de esto? A ver, desde el punto de vista como entrenador, el saber exactamente la causa es complicado. Pero sí el cómo se mueve una persona y con esos test te puede dar muchas pistas. Saber la causa exacta de algo a veces es complicado porque es tan intrínseco el problema que el ojo humano, que al final es a lo que tiene acceso el entrenador, no podemos llegar. Vale. Y ahora que hablamos de esto, estamos hablando de si tú haces un test de movilidad y ves que tienes una deficiencia, hay que entrenarla, pero ¿es necesario, aunque no tengas ningún déficit en el rango de movimiento de una articulación, entrenarlo para seguir mejorando o para no perderla? Es para no perderla. Y es que continúa todos los días. Tienes que mover tus articulaciones. Es que al final se pierde. Que por suerte o por desgracia estamos llegando a un mundo en donde la inactividad y la tecnología van tan de la mano que para lo que hemos sido creados lo estamos perdiendo. Y solamente hay que ver la evolución humana. Es decir, un niño cuando nace tiene la capacidad de rodar, tiene la capacidad de gatear, tiene la capacidad de llegar a esa sentadilla profunda. ¿Por qué se pierde? Porque se deja de usar.
Es que es tan sencillo como eso. Necesitas estar dándole continuamente esos estímulos a tu cuerpo para que no se pierda su capacidad de moverse. Y es que dudo mucho que a día de hoy haya alguien que siempre mantenga unos rangos óptimos de movilidad. Es que yo no conozco a nadie. Bueno, conozco con el que he estado este fin de semana, que es una locura. Pero aún así él lo entrena todos los días, y es que el entrenamiento de movilidad se le tiene que dar, es decir, más importancia que a lo que es un entrenamiento de alta intensidad. Es que el trabajo de movilidad va a permitir preparar a tu cuerpo para cuando tú posteriormente le quieras aplicar una mayor carga. Claro, digamos que si tú pones en una pirámide la movilidad y la fuerza, al final, si no tienes movilidad, no vas a poder desarrollar fuerza porque no puedes llegar directamente a ese rango de movimiento y aplicar fuerza en ese rango de movimiento. Así que es que la mano. Te está faltando la base. Al final, son más o menos lo mismo, pero no puede haber una sin la otra, en realidad. Claro, mira, para yo cuando defino el término movilidad, para mí movilidad es igual a flexibilidad más fuerza, en donde se produce un control. Y en donde al mismo tiempo estás ampliando los rangos de movimiento articulares. O sea, es una ecuación que todo casa. Entonces, si falta alguna, entonces no estaremos trabajando sobre la movilidad. Y lo que mucha gente se piensa que es movilidad, lo único que están haciendo es una secuencia de movimientos para que las articulaciones aumenten su temperatura, pero realmente no estás trabajando directamente en ampliar esos rangos articulares. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena.